Pura. Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición de los Auge Foros, tratando de darle un poco de forma a la industria de la moda dentro de toda esta pandemia que es el COVID-19. Y pues hoy nos vamos a enfocar con el tema de la industria de la belleza, que sabemos que es una parte muy importante de la industria de la moda. Tenemos hoy con nosotros unos invitados muy especiales, comenzando por Sophie F. Claire, que es una makeup artist de Honduras. Es licenciada en mercadotecnia, certificada como maquilladora internacional por CMC Makeup School en el 2015. También cursó Fashion Makeup en la University of Arts, London College of Fashion en el 2007. Está certificada en microblading y micropigmentation en la Academia del Tatuaje en Madrid, España, 2017. También tiene cursos de actualización con Danessa Myricks, Orlando Santiago, Aga Rhodes y XX Fidel en 2018. Aparte, Sophie fue la maquilladora oficial para la campaña del Auge Festival 2019 y la del 2020, que pronto la van a poder ver, entre otro montón de campañas que ha realizado para Auge Boga. Tenemos ahora a Gustavo Alemán, que nos visita desde Imagen Consultants. Él es licenciado en Fashion Merchandising y tiene un extenso conocimiento y experiencia en el retail. Ha trabajado también en PR, marketing, visual merchandising, productor de eventos en su ciudad natal, Chicago. Gustavo también tiene su propio podcast que se llama Fashion Junkies. Y por último tenemos a Hernán Rivera, que tiene 15 años de experiencia en la industria de maquillaje y cosméticos y la moda. Fue maquillador regional para Chanel, comenzó su propia línea de servicios cosméticos, Synthesmetics, y ahora cuenta con su propia línea Hernán Rivera Beauty. Hernán ha recibido múltiples premios y reconocimientos, entre ellos reconocido como uno de los mejores maquilladores de Chicago por la revista Quinceañera, uno de los top 10 most influential gay latinos de Chicago por la revista Zona Rosa, reconocido por Chicago Latino Fashion Week, presidente de H&I Grand Productions, director nacional de Miss Grand United States, Miss Supernational USA, Miss Echo USA, Miss Echo Teen USA, presentador de Chicago Latino con su propio segmento en Telemundo Chicago y ha participado en múltiples campañas de revistas, empresas, certificados, alfombras rojas, mentor, instructor. Ha trabajado con múltiples editoriales, pasarelas, revistas, periódicos nacionales e internacionales. ¿Y qué más, Hernán? ¡Wow! ¡De todo! De todo un poco. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por venir, por darle su tiempo a Auge Boga. Nosotros, pues, ahorita estamos por celebrar 10 años ya y, pues, siempre nos gusta tener un poco de insight de lo que está pasando en la industria, ver cómo podemos dar la apertura y también que el público en Honduras conozca un poquito más de cómo hacer crecer esto, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar, me gustaría que nos comentaran un poquito de qué es lo que han estado haciendo en los últimos 3 meses desde que pegó la pandemia. Tal vez podemos ir en el orden que los presenté, Sophie, luego Gustavo y luego Hernán, que nos cuenten un poquito. Ok, localmente, la verdad es que la pandemia ha sido un reto y nos ha tocado cuestionarnos nuestro modelo de negocio, cómo vamos a llevar nuestro maquillaje, que es un servicio personal, al siglo XXI, por así llamarlo, y adaptarnos a los cambios que están fuera de nuestras manos, ¿no? Entonces, ahorita, como estudio, hemos estado haciendo clases online. Siento que esta es una tendencia no solo en Honduras, sino que a nivel internacional. Mucha gente está en su casa, tiene opciones limitadas de entretenimiento o de actividades y están queriendo aprovechar el tiempo para aprender algo nuevo, para entretenerse, para pasar el rato o pues está buscando qué hacer. Entonces siento que las clases en línea han tomado más fuerza de lo que me imaginé que iban a tomar. Sabía que habían otros artistas o otras personas haciéndolo, que se estaban empezando a meter a este mundo aquí en Honduras, pero
esto nos aceleró y nos tocó a todos adaptarnos más rápido. Entonces, hemos estado dando clases en línea. Otra cosa muy bonita, muy interesante que hemos estado haciendo con otros colegas son collabs, entonces donde nos ponemos un reto y en vez de llamarlo challenge, lo llamamos colaboración. Porque aquí cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus técnicas, cada quien tiene sus conocimientos y su experiencia. Y no lo queremos llamar challenge porque no lo queremos hacer como competitivo, sino que lo llamamos colaboración porque queremos, pues, resaltar el trabajo de cada quien, los fuertes de cada quien. Y hemos hecho todo desde maquillajes de belleza hasta tendencias como estos colores neones, estos cut crease como bien exagerados o al estilo brasileño y también un poco de lo artístico, caracterizaciones, disfraces, eso ha sido súper, súper interesante. Entonces, en cuanto al maquillaje, yo creo que me extendí con la respuesta, pero básicamente clases en línea y colaboraciones con otros maquillistas. Mil gracias, Sofía. Gustavo, contanos un poquito de lo que se está haciendo en Chicago. Pues ahorita está muy caliente, se vino la ola del calor finalmente creo, pero aquí con la pandemia sí hemos cerrado muchos negocios, inclusive oficinas y todo eso, estuvimos en cuarentena ya como creo que desde marzo y nosotros nuestro trabajo es ahorita en el verano de estar haciendo eventos festivales y todo eso. Todo eso se ha puesto en pausa. Estamos trabajando con la ciudad. Estamos haciendo todo virtual, lo que es marketing, social media y cosas así. Todo eso es lo que estamos haciendo todavía trabajando. Gracias. Contanos, Hernán, ¿cómo va todo? Bueno, pues mi historia, cuando empezó la pandemia, yo vine a México para hacer algo del trabajo y cuando empezó toda la pandemia, pues me tuve que quedar aquí. Ya llevo aquí en México 3 meses. Ya estoy también un poco ansioso por regresar a casa, que viene siendo ahí en Chicago con Gustavo. ¿Qué hemos hecho? O en realidad, trabajar. Como está diciendo Sophie, es tiempo de pensar un poco fuera de lo común, cómo podemos seguir adelante con nuestros negocios. En nuestro caso, nosotros tenemos nuestra tienda online, que es hernanrivera.com. Lo que hemos hecho para la gente nueva que nunca ha usado nuestros productos, una manera de introducirlos a nuestro producto es hacer una llamada one-on-one, como este que estamos haciendo como un Zoom. Lo que estamos haciendo es reunirnos con nuestras nuevas clientas y que ellas nos digan qué es lo que están buscando, porque ya no pueden ir a una tienda a buscar un nuevo producto, entonces lo estamos llevando virtual, donde ellas nos dicen qué es lo que están buscando, qué les va, qué les queda, y así nosotros estamos realmente escogiendo los tonos, los productos adecuados para esa persona y luego ya se los mandamos a su casita. Entonces, es una cosa que hemos hecho que es un poco nueva. Lo estamos haciendo completamente gratis a cualquier persona que lo quiera hacer porque están haciendo su compra de producto. Y luego también, como dice Sophie, también estamos haciendo nuestras clases privadas y esas son one-on-one, que realmente ellas nos mandan el que quieren hacer y nosotros entonces les ayudamos a agarrar este look paso por paso explicándole exactamente cómo hacerlo. Como dice Sophie, tenemos que pensar un poco fuera de lo común y seguir adelante como maquillistas y como negocio. Eso está súper interesante, la verdad que me llama muchísimo la atención. Y bueno, con eso va la primera pregunta. ¿Qué va a pasar con los makeup artists? Porque cuando yo voy, bueno, todo mundo cuando va con un makeup artist, dice, la persona está aquí y, claro, y lo tenemos encima. Entonces, ¿qué va a pasar con los makeup artists? ¿Se van a seguir contratando? ¿Cuál va a ser el nuevo proceso para trabajar con un makeup artist al momento de que lo maquillan, no? ¿Sophie? Bueno, yo creo que ahorita vamos a pasar por un bache donde nos vamos a tener que adaptar, pero eventualmente pues no vamos a poder seguir encerrados y en una burbuja el resto de la vida. O sea, la gente va a tener que regresar a salir a bodas. No me imagino un mundo sin bodas, sin graduaciones, sin celebraciones, sin eventos, cine, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahorita estamos pasando por lo que llaman como un rough patch,
que nos va a tocar como de esperar a que pase mientras nos adaptamos, mientras pues vemos todos las industrias cómo manejamos este tema del COVID. Creo que poco a poco, en la medida que vayamos regresando a la normalidad, vamos a ver más altos estándares y exigencias de parte de los clientes en cuanto a la higiene, la sanitización, el respeto, cómo explicamos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos utilizando, que yo creo que esto es lo mejor que le pudo haber pasado a la industria. Creo que es una manera de exigirnos nosotros mismos y que nuestros clientes nos exijan todavía ser más cuidadosos con los tipos de productos que utilizamos, cómo los limpiamos, cómo los sanitizamos y cómo los desinfectamos para no solo protegernos del COVID, sino que de todas estas posibles enfermedades, infecciones, bacterias que nos podemos pasar al no sanitizar bien las brochas y los productos. Entonces, básicamente creo que vamos a wing it out y después, gracias a Dios, nos van a exigir porque... Ay, no, hay unos artistas, pero no me quiero meter a eso. Pero sí vamos a tener esas exigencias para trabajar de manera más ordenada y más limpia. Sí, en el caso, como estaba comentando Sophie, yo estoy con ella al 100%. Creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta de que todos como maquillistas deberíamos de ya tener esta higiene y limpiar tus brochas y tus productos, pero hay muchos, como dice Sophie, que no lo hacen. Creo que esto va a ser algo ya que la gente lo va a pedir muchísimo más. Algo que nosotros sí estamos utilizando ahorita, porque sí me cancelaron también muchos eventos, como dice, quinceañeras, bodas, graduaciones, todo eso. Poco por poco han regresado una que otra. Pero cosas que sí estamos haciendo para realmente pensar en la salud de todos es de que muchas de ellas, como ya son clientas, ya conocen nuestros productos y todo eso, ellas mismas están comprando lo que viene siendo el producto que no se puede reaplicar de una persona a otra, como vamos a suponer, como el eyeshadow, las sombras, que son sombras, obvio, muchos maquillistas no usan la sombra una vez y la tiran, es tienen la paleta donde la usan múltiples veces en diferentes personas. So, en este caso, lo que muchas de mis clientes están haciendo para que todavía tengan el servicio y todo, están comprando sus productos que saben que lo van a utilizar y que es algo que les gusta. So, entonces, como las sombras y todo esto, lo estamos usando una vez y ellas lo compran y se quedan ya con el producto. En este caso, cuando viene siendo como envases o cosas, es un poco diferente. Obvio, no se está aplicando directamente a la cara y no está regresando al empaque. Entonces, eso sí es un poquito diferente. Pero productos que sí son directo en contacto con la persona, es lo que nosotros sí estamos tomando en cuenta para no, ¿cómo se dice? Expender este virus y algo. So, entonces, es la manera que estamos haciendo que nuestras clientas, si lo usan y lo compran, entonces se pueden quedar con el producto. Me parece genial. Sí, me parece genial eso. Y también creo que puede ayudar a muchas cosas. Ahorita que los escucho hablando, por ejemplo, gente como vos, Hernán, que tenés tu propia product line, entonces también eso ayuda a impulsar ventas, ¿no? Claro. Y también me pongo a pensar en lo que decía Sofía, pues el mercado en Honduras. Yo con ya 10 años trabajando he tenido desde muy buenas experiencias a muy malas experiencias, ¿no? He trabajado con maquilladores que incluso usan las mismas brochas para ellas mismas. Luego la persona a que están maquillando termina con problemas en la piel, acné, ¿verdad? Porque se pasan cosas. Entonces, ¿creen ustedes que esto va a ser algo súper bueno para, por ejemplo, para el mercado que al momento de dividirlo con gente como ustedes que están capacitados, estudiados, llevan años en la industria, que la gente empiece a buscarlos más? En el sentido de eso, si tienes una cliente que es exigente, creo que, para mí es mejor, con que estén más exigentes porque exigen más, como dice Sophie. Solo te va a empujar a ser mejor porque obvio quieres tener tus clientes. En mi caso, a mí se me hace, como estaba comentando Sophie, estoy con ella al 100%. En cierta manera, sí, qué bueno que pasó esto porque solo va a empujar a esos otros makeup artists que realmente no lo estaban haciendo
lo hagan. Y si no lo van a hacer, mucha gente va a empezar a parar de usarlos por cuestión del miedo. So, a nosotros, que sí lo hacemos, creo que yo y Sophie estamos bien. Ok, súper, súper bien. No sé, Gustavo, si quieres agregar algo a esto. No, I mean, they're the experts, pero la única cosa es que como maquillista, obvio, you know, van a las casas con sus kits y todo eso, pero ahora mi pregunta es, ¿prefieren que ellas tengan el maquillaje de ustedes o para evitar que se contagie a alguien o pase algo, otra cosa? Like, you know, saludable or health-wise. Yeah. Yo acabo de hablar, so dejo que Sophie y luego yo respondo si quieres. No, responde porque ya iba por ese camino. O como yo te estaba comentando, como para preguntar a Gustavo, como estaba comentando, en nuestro caso, si nosotros ya tenemos una cliente, ya sabemos qué producto ella va a utilizar, qué es lo que va a usar, en especialmente estoy hablando como en eyeshadows, mascaras, todo esto, que son eyeliners, los delineadores de ojos, de labios, todo esto, lo va a utilizar ella, obvio no nosotros lo vamos a utilizar y en otra persona porque puede causar, como estaba diciendo Amy, alergias, cosas así, y especialmente con todo esto del virus, no queremos utilizar productos que utilicemos en otra persona. Entonces, mucho de esas, nosotros lo que estamos haciendo es que ellas compren el producto si no lo tienen, o si tienen algo similar, pues entonces utilizamos lo de ella, pero generalmente primero nosotros hacemos una consulta y durante esta consulta ellas nos dicen qué look es el que quieren y qué productos nosotros vamos a utilizar en ellas, y si ya no lo tienen, entonces les damos la oportunidad de comprarlo y les estamos ofreciendo como un descuento para que así tampoco no sea tan elevado el costo. Eso es súper buena idea, eso me encanta. That's a good idea. Súper, súper bien. Y bueno, hablando de eso, esto es dentro del estudio de ustedes, o ustedes como maquilladores, ya en la opinión de retail, que también, pues aquí Gustavo puede dar su expertise, ¿cómo vamos a comprar, y en el caso de Hernán, cómo vamos a vender el producto de belleza? Hernán nos contó un poquito al inicio, cuando estaba contando qué estaba haciendo, pero yo me puedo pensar cuando voy a una department store y quiero comprar. O sea, si voy a Sephora y yo quiero comprar, yo me pruebo todo. Yo me pruebo el eyeliner, yo me pruebo. O sea, ¿qué va a pasar con esto? Eso tiene que morir. Es que eso no debería de ser así en ningún momento. En todo caso, perdón porque yo sé que no soy the expert, pero me metí, sorry. No, pero si va a probar un eyeliner, debería de haber un... O sea, porque yo sé que con mascara uno usa los pullies o los wands que son desechables, entonces lo probas y lo botas. El problema es que uno puede venir y ponérselo y lo bota, como debería de ser, pero hay mucha gente que agarra el wand, se pone, dice, no sé, quiero más, lo vuelve a meter, lo pone, no estoy segura, lo vuelve a meter, se lo pone y después lo bota. Entonces... El tema con los testers es que no deberían de estar disponibles para que la gente los use a discreción, deberían de estar siempre bajo supervisión de alguien que le diga, no, eso no lo vuelva a meter ahí, bótelo y si quiere le doy otro. Entonces, sorry, dejo a los expertos. No, está bien. Tú eres la experta. Sí, tú eres la experta. Sí, te iba a decir, vos también sos una experta aquí. Sí. Bueno, para mí, yo creo que cuando es el mundo del retail de todo eso, creo que sí, ella tiene razón, algo eso va a parar. Creo que estamos viendo cómo la tecnología nos mueve, y especialmente ahorita con el COVID nos han poniendo un poco más en nuestros teléfonos. O sea, estamos comprando comida por el teléfono, por el internet, y ya no sabemos qué nos gusta. Incluso tú y yo tuvimos una conversación de algo así. Y salió una encuesta que dice que el 41% de las tiendas que van a abrir supuestamente lo van a probar aquí en Estados Unidos, que 41% del budget se va a crear como curbside. Aquí en Estados Unidos, no sé, en Honduras o en México, cuando ordenas comida, puedes ir al restaurante, pero ellos te lo dan a ti afuera de la puerta. O sea, no estás entrando. Son muchos la gente de las tendencias y todo eso. Estamos viendo que eso es lo que se va a involucrar en retail ahora.
O sea, mucha gente ya no va a ir a comprar. O sea, estamos viendo que mucha gente todavía tiene miedo de salir, aunque se abre las ciudades, se abre el mercado, se está abriendo poco a poco, mucha gente todavía no quiere salir. Entonces, estamos viendo esas tendencias de que estamos en el teléfono buscando cosas de que nos llega a nosotros más rápido en vez de nosotros ir a salir a buscarlo. Y creo que el maquillaje es un producto de eso, de que tú conoces tus tonos, tú conoces esas cosas, y especialmente como Sophie, como Hernán, con las consultaciones en Zoom, you know, se ha visto ahorita. Leí algo en una encuesta, ¿dónde era? En Japón, en Japón y China están haciendo esas consultaciones sobre Zoom. Están recreando, you know, las tiendas de belleza, pero como las Ulta's, como los department stores así de belleza, de maquillaje, pero virtual, para que, you know, todavía tengas esa conexión, todavía tengas ese cliente. Porque makeup artist, aunque con cubrebocas o no, el lipstick se ha vendido. Creo que el lipstick es un staple, que es algo que una mujer siempre debe de tener. So, eso nunca se va. Sí, exacto. Hernán. Y es casi como te estaba comentando, que creo que tenemos que salirnos de lo normal, de lo común, aunque como Gustavo también estaba diciendo, creo que cuando tú vas a una tienda a comprar tu maquillaje, claro, es una conexión que tú tienes con tu vendedora o con la persona, con tu maquillista que tienes de confianza. So, entonces, realmente creo que también empujar a los maquillistas a trabajar con diferentes líneas, así que si maquillistas quieren trabajar conmigo, llámenme, porque digo, una manera sería como, vamos a suponer, Amy, que tú quieres comprar un nuevo maquillaje, quieres tratar algo nuevo, y tu maquillista de cabecera es Sophie. So, tú te pondrías en contacto con Sophie, y la única manera sería por Zoom, vamos a suponer, y hacer esa consulta one-on-one, y que Sophie te diga, ¿sabes qué, Amy? Mira, esto es lo que te queda. Si Sophie ya está trabajando con ciertas líneas de maquillaje, ella ya conoce sus tonos de base, ya conoce cuál es el terminado del producto, ella conoce su gama de productos que tiene. So, entonces sería más fácil en este caso decirte, Amy, tú serías como un tono almendra, por ejemplo, o serías un vanilla. So, entonces, ya viendo la persona como maquillista, tú ya sabes, y si conoces tu producto, viendo a la persona, tú más o menos sabes en qué rango o qué tonos son los que ella utiliza. So, entonces, creo que ya va a ser más un virtual relationship con tu maquillista, y que tu maquillista realmente ahora sí, creo que esto también es algo bueno, que realmente sean profesionales, porque hay mucha gente que se llama maquillista, pero en realidad no sabe del producto, no realmente sabe qué es lo que le da a cada persona. So, ahora creo que sí va a ser virtual. Entonces, eso sí va a ser donde vas a ver quién realmente sabe lo que está haciendo y quién es la persona que nomás ha agarrado un pincel y dice, ah, sí, soy maquillista y puedo maquillar. Porque tampoco no es lo mismo. O tener un canal de YouTube. Claro, es muy fácil tener un canal de YouTube que cualquier persona lo puede abrir y hacerse su maquillaje perfecto, pero no te puedes llamar maquillista hasta el momento que tú realmente lo puedas hacer en alguien y que sea un buen trabajo. Y creo que Sofi puede también estar conmigo en esto. Creo que si realmente eres un gran maquillista, viendo a la persona, tú puedes saber su tono, puedes saber qué producto le va a ver bien y qué tips le puedes dar a esa persona para realmente sacarle beneficio a ese producto. Sí, creo yo que eso me parece súper interesante. La verdad es que yo siempre he tenido un grave problema, Sofi. Siempre le hablo llorando cuando miro qué pasa eso. De gente que simplemente dice, voy a agarrar una brocha, abro mi canal de YouTube y ahora yo soy maquillador. Y tal vez lo hice la semana pasada que era influencer y la semana anterior que era modelo. Y es como, claramente no has tenido el tiempo para formarte, porque pues vamos mucho más allá de poder combinar un color o hacer una línea perfecta. Se trata de también la higiene, se trata de la piel, el producto que vas a usar, porque vaya, yo cumplí 30 hace bien poquito, y cremas que había estado utilizando ya no las puedo seguir usando. Justo hace dos semanas más o menos le hablé a Sophie y le dije, ya no me funciona mi crema, ¿qué puedo usar? Y estuvimos ahí trabajando un poquito como cambiar el jabón, cambiar la crema,
¿verdad? Y eso realmente no puede ser cualquiera el que te oriente de esa manera, ¿no? Claro. Yo creo que esta pandemia va a servir también mucho para separar lo que yo llamo Instagram makeup de maquillaje profesional. Uh-huh. Entonces, ¿a qué me refiero? Sí, va a agarrar fuerza los influencers o los tutoriales de maquillaje porque eso es algo que la gente está metida en el celular y lo va a ver. Y no está mal, esa es otra cara, es otra faceta del maquillaje. Pero también vamos a entender que el Instagram makeup o los tutoriales de maquillaje le funcionan a la persona que se los está haciendo. Entonces, como maquillista profesional, yo recibo personas que tienen ciertos rasgos, ciertas características, ciertas facciones, y me dicen, mira, yo quiero verme como Kim Kardashian. Y es como, girl, no tenés su color de piel, no tenés la forma de tus ojos, no tenés la forma de sus cejas. Te puedo hacer algo inspirado en este look que te va a quedar bien a vos. Pero si yo te doy un paso a paso de cómo hacer un maquillaje que me queda bien a mí, no necesariamente te va a quedar bien a vos. Entonces creo que la gente va a empezar a seguir tutoriales y va a empezar a hacer un poquito más de eso, lo cual está bien, pero al mismo tiempo van a caer en razón de que lo que a mí me queda no necesariamente te va a quedar a vos o le va a quedar a otra persona, porque cada quien tiene características distintas. Entonces esto puede ser un buen momento en el que vamos a entender que la chava que abrió su canal en YouTube porque sabe hacerse una línea perfecta o combinar colores divinos, va a ser muy buena en eso, pero no necesariamente va a ser muy buena en el momento que yo me vaya a casar o me vaya a una graduación o tengo piel, entrando como también a un poquito este tema que está muy en tendencia, bueno, no quiero decir en tendencia, es un tema que está muy delicado ahorita, que es el tema del racismo, que vemos maquillistas que no tienen en su paleta de colores o que se llaman maquillistas y no tienen en su kit de maquillaje tonos oscuros para pieles negras porque le piden a la persona, a la modelo, a la clienta que traiga su propia base. Y eso no puede ser. Un maquillista profesional tiene que tener todos estos rangos de colores. Me salí del tema, pero igual va con la diferencia que vamos a ver entre los maquillajes de redes sociales y los maquillajes profesionales. Claro. Sí, totalmente. La verdad es que es una inversión que cada uno de ustedes ha hecho hacia formarse, ¿no? No es que simplemente se levantaron y dijeron, ok, voy a empezar con esto, ¿no? Sino años de trabajo, años de esfuerzo que pues ahorita creo yo que van a ser súper valorados. Y bueno, regresando un poquito a la línea de preguntas que teníamos, pensando nuevamente en las ventas de maquillaje, pues lo que mencionaba Gustavo, ¿no? Que ahora todo va a ser online, pero yo quiero saber como compradora, ¿cómo va a funcionar este mercado? ¿Cómo, por ejemplo, yo ya tengo más de 30 años, yo ya sé qué cremas usar, qué base, etcétera? ¿Qué pasa con una niña de 18 años que está comenzando a usar maquillaje, que todavía no conoce su piel? ¿Cómo vamos a comprar? ¿Cómo y qué cosas se debe de innovar en eso? Estaba comentando, y algo que a nosotros sí nos ha funcionado súper bien es promover que si eres una clienta nueva o quieres tratar algún nuevo producto o algo, que no tengas miedo en contactarnos y te hacemos un virtual one-on-one. Entonces, realmente, vamos a suponer que eres una chica de 15 años y me dices, ¿sabes qué, Hernán? Me han hablado de tus productos, quiero probarlo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me sugieres? Entonces, en este caso, yo viéndola a ella, sabiendo sus necesidades, qué es lo que realmente quiere tener en su finished look, en su look para terminar. Entonces, nosotros ya vamos a saber en qué enfocarnos y qué productos recomendarle a esta chica para que ella pueda tener esos productos para tener ese look que ella desea. Entonces, creo que más bien va a ser, como estábamos comentando, virtually, realmente empezar una conexión con tu maquillista o con un representante de esta línea en particular para que realmente te introduzcan a la línea o al cierto producto para que lo empieces a utilizar correctamente también. Súper. Entonces, podríamos decir que va a haber más empleo para maquilladores.
En cierta manera, creo que sería una manera, como yo te estaba comentando también anterior, creo que sería una muy buena oportunidad para que los que sí son maquillistas extender su gama de trabajo, por ejemplo, porque ahora van a poder vender productos también, algo que a lo mejor no pensaban en hacer esto antes, ahora a lo mejor sí lo van a poder hacer. En ese sentido, sí puede ser un ingreso extra para maquillistas. Creo que en cuestión de más trabajo, creo que también depende mucho en la compañía. En mi caso, ahorita no estamos en un punto donde tengo tantos trabajadores y creo que en este momento con todas mis órdenes y todos mis clientes yo he podido hacer mi agenda en una manera estructural donde sí puedo contener todas mis appointments. En este punto no he tenido que utilizar diferentes maquillistas que sí generalmente utilizo, pero sí sé que en Chicago tengo unas otras maquillistas que también trabajan conmigo que ya han ha sido lo mismo donde han estado hablando con sus clientes online. Entonces, te digo, en ese sentido, creo que sí va a ser una manera donde sí maquillistas van a agarrar otro tipo de ingreso que no han tenido en el pasado. Súper bien. Y vos, Sofía, ¿cómo ves las ventas online? Yo creo que este rubro, como todos los rubros, es de inventar, es de ponerse a innovar. O sea, si yo me quedo esperando de brazos cruzados y diciendo, ok, estoy esperando que el presidente diga que podemos volver a celebrar eventos y podemos volver a hacer festivales, pues me voy a tener que esperar hasta que él o que alguien más me diga, podés trabajar. Entonces aquí es de, como en toda industria, decir, no, yo no quiero morirme de hambre, tengo que ver qué invento, qué innovo, qué propuesta de valor le puedo dar a mi cliente. Las propuestas de valor que estaba diciendo ahorita Hernán están súper interesantes, son cosas que ni siquiera se me habían ocurrido y que fácilmente se pueden hacer localmente, porque pues ya con, y no solo localmente, internacionalmente. Uno trabaja con la base de personas que ya respetan lo que uno, el trabajo que uno hace y el amor que le pone. Y puede dar desde clases, consultas, vender productos, incluso se puede buscar hacer algún tipo de paso a paso para promover ventas, no solo de productos, sino que buscar tal vez un sponsor. Uh-huh. Realmente estamos en un punto que nos va a separar a los resilientes, a los fuertes, a los apasionados por el tema, por las personas que están esperando que alguien más les dé un visto bueno para resolver sus vidas. Puede sonar súper fuerte, sí, pero la verdad es que el mundo es del luchador. Entonces toca, sí, innovar, toca salirse de la zona de confort, irse a dormir pensando qué más puedo hacer, qué problemas le puedo resolver a mis clientas y probar. Salirse, quitarse los miedos y probar, y si te equivocas, pues te levantas y seguís avanzando. Pero no está fácil. No creo que haya naturalmente, orgánicamente más trabajo que antes, hay menos. Pero por lo mismo va a tocar hacer algo diferente, y si lo hacemos bien, puede ser toda la diferencia. Uh-huh. Súper bien. Y Gustavo, ¿vos qué pensás sobre el mercado retail online? ¿Qué crees que le hace falta? ¿Cómo lo ves funcionando? Creo que le falta esa conexión, because, you know, online es muy blanco y negro, no es muy, no hay conexión, así como la gente ahorita, pero creo que estamos viendo una era digital donde ya tenemos que innovarnos normalmente. Ahora, ¿cómo hacemos el trabajo? O sea, pucharlos un poco más, como dice Sofía. Creo que ahora sí estamos dependiendo mucho más de la tecnología que antes. O sea, esta pandemia nos hizo depender más que eso, you know. Como dice ella, no quiere un hombre de hambre, solo tienes que ser, you know, ¿qué vamos a hacer ahora? You know, tenemos la computadora, ¿qué puedo hacer con la computadora? Tiene video, tiene cámara, tiene X cosa, you know, ¿cómo empujarte más, especialmente si eres un entrepreneur, tienes tu propio negocio? Tú tienes que buscar formas de que cómo seguir adelante y cómo salir. Y creo que eso es lo que estamos haciendo con los Zoom meetings. Creo que Zoom va a ser algo que
vino inesperado, you know, mucha gente tenía Skype, pero nada más de repente ya no se escucha, ahora se escucha Zoom, y you know, creo que ahora sí vamos a hacer todo virtual, creo que las tiendas virtuales van a ser la next boutique, o sea, todo va a ser en línea, estamos yendo a esa forma. So. Sí. Bueno, ahorita vamos a pasar a unas cuantas preguntas del público, vamos a ver cuántas logramos contestar. Una que llegó es si los maquilladores van a comenzar a implementar la modalidad a domicilio. ¿Qué piensan? ¿Sophie? Ok, eso sí, por lo menos respondo. En mi caso, en Honduras, yo preferiría no hacerlo. Yo me siento más cómoda, tengo más control de la higiene, de cómo limpio mi estudio, de cuánto cloro le paso, de qué tipo de desinfectante utilizo. Y me siento yo, por lo menos como maquillista, que puedo garantizar ese tipo de higiene. Ahorita todavía no estoy trabajando con el maquillaje porque pues, no vale la pena, no hay eventos, pero sí estoy trabajando con microblading de cejas. El microblading de cejas solo estoy agendando 2 personas por día, una en la mañana y una en la tarde, para poder garantizarles a mis clientes suficiente tiempo para barrer, trapear, desinfectar todos los materiales, todo el equipo que yo utilizo, cambiarle el cobertor a donde se recuesta la clienta, cambiarle, o sea, todo. Entonces, yo eso lo puedo garantizar. En mi estudio tengo ese control. Si depende de mí, yo prefiero seguir atendiendo acá que moverme a la casa de una clienta, que para ella puede ser más cómodo, pero yo no y es como una falta de respeto preguntarle, ¿y usted qué estándares de higiene me va a tener a mí? Y porque también es bien importante, es como, no es por egoísta, no es porque... Yo quiero estar bien, pero en la manera en que yo me cuido, garantizo que no vaya a contagiar a otras clientas. Mientras que si voy a la casa de una cliente y me da un vaso con agua, pues yo no sé. O me preste el baño, pues yo no sé. O uso la superficie donde vaya a trabajar, va a tener sus retos. Claro, uno puede andar sus toallitas desinfectantes, sus wipes desinfectantes, su gel de manos, y todo esto puede ayudar mucho hasta cierto punto, supongo yo. Entonces creo que igual prefiero atender las clientas en mi estudio cuando se habilite el negocio, por así decirlo, pero vamos a tomar en consideración, antes agendaba una clienta por hora, ahora voy a necesitar más tiempo para asegurarme que los espacios, las superficies, que a donde ellas desinfectan sus zapatos antes de entrar, todo eso esté bajo control y que ellas, tanto ellas como yo, nos sintamos, ok, aquí se están tomando medidas mucho más de las que otros lugares requieren o las que el gobierno requiere porque están priorizando mi bienestar. Sí. Súper bien. No sé si alguien más piensa ahí. En el caso de nosotros, y yo estoy con Sophie el 100%, creo que en el caso de ella, como que hace microblading, que es un poco más al 100, yo pienso que si eso va a ser, creo que está en lo correcto de ella, que vayan con ella. Nosotros, en el caso de nosotros, sí ha sido un poquito diferente porque nosotros, parte de mi negocio es servicios de maquillaje. Entonces, eso nosotros siempre sí vamos a domicilio. Entonces, sí ha sido un poquito difícil en cuestión de cómo lo vamos a hacer. Obvio, todavía no empezamos, pero es algo que sí hemos ya pensado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar a dar esos servicios? Claro, creo que la seguridad de todos es muy importante, como está diciendo Sophie, porque en realidad no sabemos realmente qué productos está usando la clienta para limpiar. Claro, que a dónde vamos a entrar. Entonces, creo que una cosa que... Lleve su propio bote con agua. ¿Ah? Lleve su propio bote con agua. Entonces, una cosa que teníamos ya pensado que cómo vamos a regresar, obvio serían nuestros cubrebocas. Va a ser súper importante, especialmente si vas a estar muy cerca de una persona. Como estaba diciendo, el gel, siempre tener...
en cuestión, y es algo que nosotros como compañía, cuando tengo mis maquillajes y todo, nosotros siempre decidimos llevar nuestra propia agua, nuestras propias cosas, para no estar incomodando a las clientas, como, ay, necesito un vaso de agua, o necesito, a mí, nosotros ya tenemos lo que nosotros vamos a utilizar, y esto, hasta, por ejemplo, para tomar agua o tomar cosas así. Entonces, son cosas que sí tenemos que pensar, que antes no pensábamos. En cuestión de las brochas y todo eso, pues, nosotros siempre vanos de siempre tenerlas limpias, tener nuestro limpiador, nuestro desinfectante. Eso, en esta cuestión, creo que vamos a utilizar lo que estábamos utilizando, pero claro, implementarlo un poco más, que sea más fuerte. Pero en cuestión de hacer maquillaje, creo que todavía estamos como en qué es lo que realmente vamos a hacer, porque en realidad no estamos en lo seguro que cuando realmente podemos empezar a hacer eventos, como estaba diciendo Sophie. En los que sí tenemos ahorita, te digo, y nosotros sí estamos tomando en cuenta, es de, como te estaba comentando, si vamos a usar un producto como el eyeshadow, que es algo que no vamos a utilizar en una persona y luego usarlo en otra persona, son esos productos que sí la cliente se va a tener que quedar con ellos. Ok. Y bueno, tenemos otra pregunta que creo que en teoría ya la hemos contestado, pero pues como tal vez dar un bullet point. ¿Qué debo yo exigirle a mi maquillador para poderme sentir segura? Limpieza. Por favor. Please. Así es, así. Okay. Así es. Sí. No, sí, así como bullets, yo le recomiendo, número uno, preguntá y observa. O sea, esto no solo es como que te fijes, sino que sea, porque hay cada maquillista tiene productos diferentes de higiene o técnicas diferentes de higiene, observa y si no estás seguro, pregunta. Y si no hace nada, levántate y goodbye, ¿verdad? Pero creo que es súper importante fijarse que las brochas estén limpias antes de trabajar, antes de empezar. Ahorita va a ser requisito fijo que esté usando tapabocas o cubrebocas, la mascarilla, guantes, y que cuando termine con el cliente anterior o con el mismo cliente, bote esos guantes, porque de nada le sirve andar guantes si voy a usar los mismos guantes en todos los clientes. ¿Okay? Sí, eso es súper importante. Entonces, el fijarse que esté usando sanitizante de brochas, que los guantes los deseche, que tenga cubrebocas, y si va a usar estos productos, en el caso de alguna situación aquí o en mi caso, que yo no tengo producto en venta, que se fije que antes de usar la paleta de sombra y eso, pasemos al alcohol al 70% por lo menos, dejemos que se limpie, pasamos una brocha por encima, dejamos, o sea, tengo que botar ese producto de la brocha de la primera pasada y después ya poder utilizar directamente el producto sobre la clienta. Lo ideal es lo que está ofreciendo Hernán, eso para mí sería lo máximo, pero si no, pues la opción, la segunda opción más cercana es fijarse que la brocha esté limpia y que el producto que le va a colocar esté sanitizado. Y en cuanto a los correctores, los delineadores, el rímel, los labiales, nada de esto se utiliza directamente de los botes. Nada, 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 nada. Todo se debe a lo que llaman depots, que es sacar un poco de producto sobre una paleta. Como una paleta, gracias. Y entonces de la paleta se coloca sobre la clienta. O usar productos desechables como spoolies, o hay unos productos para usar para labiales. Pero todo que sea depotted y con estas herramientas que son desechables de un solo uso. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún otro tip? Todo lo que dijo Sophie. Yeah. Ay, no, ustedes, hablen ustedes, qué vergüenza. Yo no. Muy bien dicho. Gracias. A ver si logramos tener Hernán Beauty en Honduras pronto, porque me gustó mucho eso de los de cómo lo estás manejando. Entonces sería súper si logramos. Ahí vamos a hablar, después vamos a hablar. Vamos a ver si logramos traer. Me tengo que juntar con Sophie. Sí.
Tengo casi como un año de estarlos queriendo presentar. Justo, de hecho, Sofi casi se va a Chicago, pero también tenía otro viaje, no sé a dónde. Entonces, porque sí, la idea era como desde que te conocí, Hernán, yo dije, tengo que presentarlos a ellos dos. Qué bueno que se dio en este espacio. Buenas energías. Así es. Y bueno, estamos en el mismo page. Que pensamos que todos los maquillistas tienen que estar en regla. Así es. Sí, la verdad es que creo que va a ser un buen momento para darnos cuenta de quiénes son los buenos y quiénes son los no tan buenos. Porque pues sí, eso siento yo que ha afectado mucho a la industria. A mí me molesta mucho cuando alguien se presenta. Una vez que estábamos en un, no era un foro, era como un meeting para presentar una línea, y pues presentaron a la persona como una maquilladora profesional. Ella venía de otro evento, pasó a maquillar a las modelos y se le olvidó pasar por el baño a lavarse las manos. Y yo estaba completamente horrorizada porque el maquillaje era en público y todo. Y yo había ido al evento anterior también, vi que estaba bebiendo, vi que estaba tocando un montón. Yo dije, le está tocando la cara a estas modelos. Entonces, creo yo que ese tipo de cosas está súper que... Son de las cosas positivas que podemos contar de estos sucesos, ¿no? Que podemos ver. Es donde vamos a poner una diferencia de quién los hace como negocio y los que realmente somos maquillistas, y lo que lo hacen como hobby, que quieren hacer su hobby en trabajo. Así es. Y bueno, ya estamos llegando al final. Bueno, ya llegamos al final. No sé si alguien quiere comentar, dar un último pensamiento para dejar al público de Auge Boga. Bueno, lo que yo quiero transmitirles es que esta industria, como todas las industrias, están sufriendo por cambios bien interesantes. Este es el momento en el que si estamos todavía en cuarentena, si todavía tenemos un poco de espacio y somos aficionados o hacemos maquillaje como hobby, es una súper buena oportunidad para aprovechar este tiempo y profesionalizarse. Si es lo que te apasiona, si es lo que te gusta, no quiero que se sienta como, ok, vos solo haces YouTube, ahí te tenés que quedar porque no sabes. No, podés aprovechar a profesionalizarte. Ahorita hay muchos cursos en línea, hay muchos profesionales que están compartiendo no solo técnicas de maquillaje, sino que de preparación de piel, de higiene, de sanitización, de maquillajes específicos para eventos o para disfraces o efectos especiales, etc. Entonces, no sientas como que te tenés que quedar encasillado, podés mejorar, aprovechar tu tiempo, hay mucha oportunidad. Y este es una situación muy difícil, pero que va a separar, como les decía, al dreamer del doer. Entonces, al soñador lo va a separar del que realmente hace. Entonces, los invito, porque soñar es lo más importante. Si no soñamos, pues, ¿cómo vamos a saber dónde queremos ir a terminar? Entonces, hay que soñar, pero también hay que arremangarse las mangas, y decir, ok, ¿cómo puedo yo implementar esto que sé o esto que me gustaría poder hacer bajo estas circunstancias? Y piérdanle el miedo, hay que probar. Gracias, Sofía. A ver, Gustavo. Entonces, de belleza, ahorita estamos un poco, no sabemos qué hacer, o sea, estamos un poquito conscientes más de lo que tenemos que hacer, hygiene-wise, pero creo que ahorita el mundo de belleza está en pausa. Ahorita cuando todo nos dé libertad, va a funcionar y va a salir más alto que siempre. So, keep doing it. Gracias. ¿Hernán? Y yo voy a empezar con, como dijo, en algo que dejó Sophie, que me gustó mucho que está diciendo, es de ser soñadores. Es muy importante porque así es como todos crecemos. Y como ella está diciendo, creo que es el momento de irnos de soñar a hacerlo. Entonces, no tener miedo, como ella estaba comentando, no tener miedo de salirte de ese sueño y tratar de hacerlo en una realidad. Como ella estaba diciendo, ahorita hay muchos
maquillistas, muchos profesionales que están dando cursos, tomen los cursos, actualícense, tomen este tiempo realmente de estar con los suyos, los que estamos en cuarentena, con tu grupito de que estás en cuarentena, disfruten ese tiempo, pero también disfrútalo para ti mismo, utiliza este tiempo para realmente hacer cosas que te gusten, busca cosas en línea, y no solo eso, pero realmente utiliza este tiempo para realmente enfocarte en ti y saber qué es lo que te va a hacer una mejor persona en un futuro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y creo que después de esta conversación nos estamos dando cuenta, y creo que este podría ser como el bottom line. Al final, de todas las cosas malas y terribles que pasan, siempre hay cosas muy buenas que salen. Y creo yo que para la beauty industry, al final, terminó siendo algo bueno el poder exigirle más a los profesionales con los que trabajamos, el poder nosotros mismos ofrecer, cuando los que son maquilladores, ofrecer un trabajo más profesional, cuidar más al cliente y darle más énfasis, ¿no?, a cosas como el cuidado de la piel, el maquillaje y todo esto, que tal vez no le estábamos dando tanta importancia y comprábamos cualquier cosa, trabajamos con cualquier persona y pues ahora ya sabemos de que realmente hay que ponerle más cuidado a esto. Entonces, claro. Muchísimas gracias a todos y pues voy a dejar aquí el Instagram de todos para que lo sigan, para que sigan conociendo y pues hopefully dentro de poco vamos a tener Hernán Rivera Beauty en Honduras, así que estén pendientes. Estén pendientes para que lo podamos conseguir. El estudio de Sophie va a ser la exclusividad. Y bueno, para los que, por mientras Hernán regresa a Honduras, o viene a Honduras por primera vez, pueden comprar sus productos en hernanrivera.com. Pueden también hacer su booking con Sophie F. Claire Studio en Instagram. Y no se pierdan el podcast Fashion Junkie de Gustavo Alemán. Muchísimas gracias a todos. Gracias.